Fiesta de la primavera, claro que sí, Puente Romano se viste de primavera para dar la bienvenida a la temporada ya de verano. Y bueno, vamos a hablar con el señor Jorge para que nos hable de este reencuentro con los amigos en esta noche espléndida ya de primavera. Jorge, buenas noches. De primavera, buenas noches. Primero que nada, gracias, gracias por estar aquí. Bueno, como ves, estamos reinaugurando, como cada año, lo que es Plaza Village con el nuevo Uni. Dani, etcétera, todo aquí a tope, es la fiesta de inauguración y estamos encantados del éxito que estamos teniendo y que seguro tendremos para el resto de verano, porque esto pinta muy bien. Bueno, fíjate que en estos días antes de esta inauguración sí que han venido mucha gente de fuera que me ha dicho, he pasado por la suiza, va cerrada, pero ya tenemos que decir que ya está abierta, ¿no? Ya, estuvimos reformando lo que es suite y lo que era Namasake, que ahora es Uni, que ahora les explico rápidamente qué es Uni. Bueno, estuvimos reformas aproximadamente 2-3 meses y esto, bueno, la obra llegamos a puntito, terminamos ayer y abierto. Y el cambio grande que tenemos ahora en la plaza es, antes teníamos el restaurante Namasake, que era nuestro, y ahora hemos traído de Londres el concepto Uni, que es un restaurante japonés Nikkei, que también es nuestro, pero en Londres. Entonces lo hemos traído de Londres y hoy, realmente hoy, inauguramos el Uni, que es una cocina fantástica, japonesa, con una mezclita ahí muy sabrosa, que seguramente a la gente le gusta. Además, como añadido más a la plaza, además de lo que ya lo tenemos, estamos trabajando ahora en abrir Thai Gallery, que va a estar abierto aquí, esperemos, en cuestión de 3 semanas a un mes. Y bueno, Dani con su reforma, Vivo, etcétera. Y en la Plaza Village, donde estamos ahora, vamos a traer ahora para las noches y las madrugadas, que muchas veces nos los han pedido, comida de finger buffet, digamos, de comida árabe, muy rica, después de las copas, un shawarma, cositas que apetecen. En fin, que esto va a ser la bomba, con su música viva, todo. Una maravilla, un paraíso aquí en la Costa del Sol, es todo lo que es el entorno de Puente Romano. Enhorabuena y ya feliz temporada. Bien, muchas gracias y bueno, aquí los esperamos. Gracias. Hablamos con el señor Tomás, que él dirige también este restaurante que se llama Uni y que ahora mismo hemos estado hablando con Jorge y nos estaba explicando que, bueno, pues llevan ellos todo ese entorno dentro de lo que es Puente Romano y, bueno, ya vemos con qué agilidad se están todos preparando la cocina, los canapés para este público tan excelente que está ahí.